Oh, Dios mío. Ethan. Ethan, ¿me oyes? ¿Eso que tienes en el pecho son quemaduras? Tus brazos tienen un aspecto terrible. Tengo que desinfectarte las heridas. Tienes una fiebre terrible. Voy a tener que quitarte la ropa para desinfectarte las heridas. Esas quemaduras son graves. No sé si podré hacer algo por ti. No soy médico, pero haré lo que pueda. Lo siento, soy idiota. Te estaba poniendo pomada de quemaduras en los cortes. Debería calmarte el dolor. Tus heridas están desinfectadas. Ugh.
Esto es todo lo que puedo hacer. ¿Cómo te sientes? Ethan. Está inconsciente. Ahora solo tengo que esperar y confiar en que se despierte. ¿Cómo te sientes? Es todo mejor. ¿Llevo mucho tiempo inconsciente? Unas 3 horas. ¿Por qué actúas como mi ángel de la guarda? Ni siquiera me conoces. Cuando era pequeña, siempre curaba a mis hermanos tras sus peleas con los otros chicos del barrio. Yo supongo que me gusta hacer de ángel de la guarda. Dijiste que estabas aquí porque tenías insomnio, ¿verdad? Estoy pasando un mal momento. El tipo de movida que prefieres olvidar. Hago lo que puedo para vivir con ello, pero no es fácil. Parece que llevas una vida peligrosa. No la elegí yo. ¿Tienes problemas con la mafia? ¿Debes dinero o algo así? Escucha, agradezco mucho tu ayuda. Pero por tu propia seguridad, es mejor que no hagas preguntas. Tal vez podría ayudarte. Nadie puede ayudarme. Ya has hecho mucho, Madison. Bueno. Me voy. Cuídate.